Te conozco, Juana. Te conozco bien desde que viniste al mundo aquel día de agosto. Eras pequeña y feíta como casi todos los recién nacidos. Por eso tu madre esperó. Te transformarías en una rubia de ojos claros como las niñas de las revistas extranjeras. Sin embargo, el tiempo solo acentuó tus rasgos, cabello y ojos negros, y una piel oscura y tersa que brillaba como la madera fina, pero que hacía llorar de vergüenza a tu madre cuando iban a visitarte. Por fortuna no podías entender lo que decían en voz baja, y no te lastimaban la ambigüedad de las palabras, ni el gesto compasivo que endurecía su sonrisa. Tenías los ojos grandes y bien abiertos, pero no sé cómo mirabas el mundo alto y redondo que solo se dejaba ver de frente. ¿Qué pasó con Juana? Juana, a ver, mi papá murió en 1972 y la muerte de mi papá me desbarató porque ha sido la persona más importante de mi vida. Murió y yo no acepté la muerte, lloraba mucho por él, había una cosa muy confusa y un día apareció Juana. Una niña que quería, eso es verdad, una niña, oí su voz, la vi y empecé a contar su historia, pero la historia de Juana, pues Juana no tiene nada que ver conmigo desde el punto de vista de la historia, pero sí hay cosas de Juana, de la novela que son sobre el padre, la relación con el padre. La muerte del padre es exactamente lo que yo vi cuando murió mi papá. Esa cosa tremenda de ver que es y no es. Que es el rostro, pero que ya no es. Yo entendí lo que era la muerte. Yo tenía 34 años cuando murió mi papá. Entendí lo que era la muerte cuando lo vi ahí. Que es esa sorpresa tremenda, es ese golpe que siente uno de que está. Nada recuerdas, pero eso no modifica la huella honda, la forma tersa que quedó en algún lugar de tu alma y que se fue grabando como el dibujo en la cera, en el comienzo de la claridad de tu memoria. Tu cuerpo iba creciendo con un profundo y claro manantial de ternura. Ya podías andar buscando trozos de mundo en las mesas, en el patio y los rincones. Mira, ¿no te reconoces en las fotografías? No, aún es temprano. Pero pronto aquí, allá, saltan destellos que iluminan la niebla. Sombra y luz, perfiles de la realidad guardados por el extraño capricho de tu primera memoria. Los brillos rotos de un cuarzo sobre una mesa negra. Una muñeca de trapo. La ancha curva de la escalera, y en esa curva del aire la mano del abuelo. Porque solo su mano que atajaba el miedo de caerte por el otro extremo, el más angosto. Porque nada sabes de su rostro. La imagen está quieta, no hay nada más. La mano alta y morena, áspera y firme, acercándose a tu cabeza, a tu hombro, en el aire como una paloma de papel encerado. Recuerdo, mi primer recuerdo es de una casa en la calle 50 con carrera 15. Debía tener, Alfredo me decía por la casa, entre los 3 y los 4 años. Tuve una memoria muy vieja. Recuerdo, pero eso sí son como fogonazos de la mano aquella que está en Juana, es de la 50 y una tormenta. Cuéntanos otra vez, ellos no han oído. Una tormenta, estoy en una cama y hay una tormenta y tengo mucho miedo. Y una escalera sin barandas y una mano que me protege, pero no sé quién es la mano.
son esos dos recuerdos de las 50. Ya después hoy estoy un poco mayor, pues tenía 4 años, 5, en la 42 con octava, entre 42 y 43, luego en la 48, mientras mi papá hacía la casa de la casa de papá nuestra en la 52, una casa muy grande. Era domingo, igual que ahora, pero no, nada es igual, porque los días, esos cuartos vacíos, idénticos, con sus muros blancos y sus altos techos, se llenan de nuestras voces y pisadas, de lo que dibujamos en el espacio de su nombre y de su fecha, y con la última campanada de todos los relojes cierran su puerta en la tranquilidad del sueño, en el estrépito de los juegos, en el llanto o el insomnio. Y solo queda recordar. Recordar que es como mirarse en un cristal opaco. Alza la mano y límpialo para que sea más nítido el reflejo. Mira, ahora saltas del agua del espejo a correr por los pasillos, por las escaleras, por el andén soleado con la veleta azul. La pensión está sola. Sí, creo que los muertos amados, o mejor dicho, los muertos salvados por la memoria, siguen con nosotros. Las cartas a un joven poeta, cuando le dice Rilke al muchacho este, le dice, si a usted lo encerraran en una prisión de un metro por un metro, no importaría, de todos modos tendría el tesoro irreemplazable de su infancia. Mujer adulta la que le habla a la niña, es decir, la mujer adulta que le habla a su propia infancia en la novela? No sé, esas preguntas no sé, no me la había hecho nunca. Mira tú, nunca me la he preguntado, o sea, nunca lo había pensado. No teníamos televisión, naturalmente. La televisión les llegó cuando ya eran grandecitas. Entonces íbamos a ver el cambio de guardia. No, pues sí. Ese sí todavía me llena de emoción. Sí. Y ese tipo de cosas, ¿no? El otro día le decía yo a alguien que estas niñas las salvó de esa cosa de,
de consumo y de mostrar y de toda la pobreza, ¿no? Barrio era la delicia, ahí todavía está la, entre la 11, entre tercera y cuarta, había una miscelánea donde habían de todo y se llamaba Boston. Entonces los niños del barrio creyeron, todos inventaron que el dueño se llamaba Don Boston. Y frente al edificio había el nazi, ya se le llamaban, bueno, era nazi. Entonces tenía unas grandes fotos de Hitler y de Caruso. Y por la noche ponía a Caruso a todo volumen, eso oíamos ópera, todo. Y cambiaba, les cambiaba a los chinos historietas, tebeos de esos, y monas. Johnny era una alemana que tenía, eso se supo cuando la desalojaron, 102 perros. Y por la noche atendía por una ventana y la veía una mujer muy pálida, no, creo que nunca salía. Y me tocó naturalmente el comienzo de Chapinero como sector comercial después del 9 de abril y pasear por Chapinero y ya un poquito después el Aladino, que fue el cine, claro, el cine maravilloso, que era precioso ese cine, muy bonito, valía 1,50. Nosotros jugamos, nuestra infancia fue en la calle. Bueno, las calles estaban empedradas, estaban pavimentadas, yo creo que solamente la 13 y la 17. Los helados eran en unos carros verdes y los llevaban unos carritos verdes, unos hombres sucios, Dios mío, pero claro que uno no miraba eso. Eran helados de agua, y hasta que quedaba el hielo blanquito. Y llegaron, de pronto, los Eskimo Pie, al Biggin, calle 53, carrera 17. El Biggin, entonces eran unos helados cubiertos de chocolate y venían envueltos. Entonces eso fue la locura, el Eskimo Pie. Eso fue casi como cambiar de estatus cuando uno tenía un Eskimo Pie en la mano. Sin decir más, volvió a coger el pincel y a revolver los colores en la paleta como si no estuvieras. Pero tú estabas ahí, casi a su lado, un poco atrás, siguiendo el movimiento de la mano y el pincel entre el color y la figura. Y cuando te cansaste, tal vez, fuiste a mirar de nuevo a la señora. Así la llamarías desde entonces. Le dijiste muchas cosas y la dibujaste en la memoria. ¿Recuerdas, Juana? Para no perder un solo detalle de su rostro y no olvidar el tono entre azul y violeta de sus ojos, para comprender el porqué de su sonrisa y poder revivirla con tu padre, pero más que todo, para estar segura de que podrías reconocerla en cualquier lugar donde la encontraras así, por azar. Thank you.
entonces comprendiste que se había escapado del cuadro, que todos habían huido y eran dueños de su piel y su estatura, de su peso y de sus pasos sin ruido. Claro, te explicó sonriendo la señora. Por eso puedes acercarte y tocarnos sin temor. Ven, ven a bailar con nosotros. ¿No sientes la melodía de la guitarra? Y como si se aproximara rompiendo distancias, la música, la soñada música llegó a tus oídos y llenó como un hechizo el ámbito de aquel fantástico lugar donde nadie sospechaba que su vida dependía de un sueño y que la música era otro sueño que vivía tu padre desde aquella remota y también soñada orilla, porque no soportaba la pena de perderse en el olvido. Pierde la memoria, pero la conciencia se niega a que ella pierda la memoria. Entonces, esa cosa muy fuerte de tratar de que ella recuerde. Pero finalmente, cuando Juan no recuerda, recuerda lo que le hizo perder la memoria. Por eso le dice la conciencia al final, recordaste lo único que no deberías haber recordado nunca. Y ahí ya se anulan las dos, ¿no? La conciencia y ella. Creo. Sí. Eran las 2 de la tarde cuando fue a buscarte porque no oías las puertas que se abrían empujando el aire y volvían a cerrarse con estrépito. No oías las voces que te llamaban por uno de tus nombres, el que giraba fuera del espejo, solo, perdido y sin sus trajes. Tu nombre, Juana, Juana, ¿dónde estás metida? Juana, sal de ahí, niña tonta. Y por primera vez en el espejo apareció tu madre, alta y extraña, más blanca que otros días. Te miró desde atrás, al frente, a tu imagen que la miraba en el espejo, y al mirarte destruía tu mundo, el mar, el bosque, el castillo y tus figuras, tu noche bajo la luz de plata. Thank you.